soy Edurne Godet, soy directora teatral y docente. Y mamá también. Y mamá también. Cuéntanos un poco de tu compañía, Delta Verbo. Verbo Delta. Verbo Delta, discúlpame, Verbo No te Delta. preocupes. Se me fue el nombre. ¿Cuándo se creó? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es este trabajo de género que ustedes realizan? Sí, Verbo Delta nace en 2014. Mi hijo nació en 2008 y como que hubo una época en la que yo pensé, no, claro, voy a poder con todo. Y pues luego empezó a caminar, empezó a hablar y de repente, pues sí, la maternidad, el trabajo, todo como que cae encima. Y aunque estuve haciendo teatro, como que no lograba estar tan clara de qué era lo que quería realmente decir. O sea, sabía que quería hacer, pero como que llegó una edad en la que dije, para mí el teatro siempre ha sido un espacio para decir lo que me convoca y lo que necesito decir. Y de repente me empecé a dar cuenta de que lo que quería era hablar justamente de lo que me estaba pasando, del cómo desde muy chica, aunque sí fui una persona que siempre estuvo, o sea, fui rebelde, siempre estuve como en contra de muchas cosas y demás, nunca sentí, realmente nunca me, o sea, tuve la suerte de alguna manera, o el privilegio, ¿no? O sea, creo que es parte de las dos, de que nunca sentí discriminación, nunca sentí, ¿no? Nunca sufrí violencia específicamente por ser mujer. Eso es lo que yo creía, pues, cuando estaba joven, dije, ah, yo decía, estoy acá, pero llegó un poco la maternidad y llegó, ¿no? Como la edad, llegó la necesidad de hablar de estos temas. Cuando empecé a abrir los ojos y dije, a ver, algo me estoy haciendo, ¿no? O sea, como que realmente no le he metido a la reflexión de lo que me está, de lo que me ha pasado, de cuál es mi presente y cómo quiero que sea mi futuro. Entonces, empecé a juntarme, bueno, empecé a hacer como espacios de diálogo y empecé a invitar gente que conocía a mi casa o nos juntamos en un café y en particular tenía muchas ganas de hablar con otras mujeres porque me di cuenta que viví mi maternidad en mucha soledad y que como de mi generación era o sea, fui de las primeras que tuve un hijo y eso que lo tuve a los 31. Digo, pensando en que en México, ¿no? Como que en los veintitantos puede ser que sea como la media. Pues de repente eso me di cuenta que no tenía como referente, no tenía pares con quien compartir. Y al empezar a generar estos espacios de mujeres con diferentes edades y diferentes contextos, pues me empecé a dar cuenta que tal cual era muy necesario, ¿no? Generar esos espacios. Y poco a poco, aunque no eran teatreras todas, varias teatreras, como que en estas pláticas empezamos como a decir, ¿y si pasa esto? ¿Y si hablamos de esto? ¿Y si empezamos a generar esto? Y pues bueno, me aventé. Al principio, de hecho, nunca pensamos así de, vamos a ser puras mujeres. Éramos hombres, mujeres y queríamos hablar diferentes cosas y que además traíamos una necesidad como muy, muy primaria y muy interna de explorar con los lenguajes teatrales, pero también de explorar temáticas que no se exploraban, ¿no? Entonces, de hecho, el primer proyecto que hicimos se llama Manual de Desuso, una pieza documental sobre la construcción de la identidad femenina. Y justamente lo que vimos fue eso, que era que no se hablaba ni siquiera de cómo desde chiquititas ya nos están imponiendo que si el rosa, que si la cocina, que si te vas a casar, todas las canciones, ¿no? O sea, como todos los juegos. Entonces, construimos una pieza muy interesante y que fue muy simpático porque al principio, justamente en 2014, hace 10 años, parece no tanto, pero pues sí hubo una resistencia o sea, dentro del gremio teatral,
Y de hecho varios críticos hasta iban y decían, está muy linda su obra, pero no nos convoca a los varones, ¿no? Por ejemplo. Y era como súper fuerte, porque era como, bueno, porque yo sí puedo ir a ver, o sea, he visto teatro toda la vida, o sea, estudié dirección de teatro y leí casi todos son teóricos hombres, obras donde, ¿no? Las temáticas son universales y se hablaba de la universalidad, pero la predominancia era masculina. Entonces como que me empecé a dar cuenta y dije, wow, o sea, qué fuerte que haya esta resistencia a hablar de estos temas y de simplemente decir, todo esto ya se ha hecho, todo esto ustedes ya, ¿no? Como que construyeron y no hemos tenido ese espacio nosotras. Y lo único que estamos haciendo es generar nuestros propios espacios. Y eso como que no gustó mucho al principio, la verdad. Debo confesar que sí hubo una resistencia, pero pues al final de cuentas también pues empezó a ir mucha gente. A mí los temas de género siempre me habían parecido como muy alejados de la gente, ¿no? O sea, era como en ese entonces, por lo menos, era como, bueno, tienes que haber leído todo esto, era un espacio como de académicas, de, ¿no? De las estudiosas, ¿no? Y también fue algo que nos pareció importante, porque decimos en que, o sea, nosotros necesitamos. O sea, necesitamos que estos temas lleguen a todo el mundo, no puede ser un tema de especialistas, ¿no? Tiene que ser un tema porque somos mujeres y nos convoca a todas, seas feminista o no seas feminista, eso es lo de menos. Lo que nos interesaba era empezar a generar una mirada, justamente de crear una mirada de género en la escena, ¿no? En el que no es una, no, no se volvía una situación, en ningún momento hemos hecho una obra antihombres ni nada por el estilo, pero sí hubo al principio una recepción en la crítica y en la gente, en los hombres en particular, que decían, bueno, pero es que parece que nos están regañando y hacemos comedia, me explico, o sea, nunca había un regaño, pero los hombres sentían en ese momento que si no hablaban de ellos, pues casi no existe, ¿no? Y eso me parece un tema muy interesante. Porque al final de cuentas puedes hablar de cualquier cosa, pero si no pasa por la mirada masculina, pareciera que no tiene ese valor, ¿no? Claro, Entonces, pues yo, totalmente. con este grupo de mujeres, pues llevamos 10 años construyendo no solamente esos espacios, o sea, no solo el espacio teatral, hemos hecho cortometrajes, hemos entrado a Reclusorio Sur. Hemos entrado a Tepepan, ¿no? A trabajar con mujeres, porque sí creemos que el teatro es una gran herramienta, ¿no? Para la generación de habilidades personales, sociales, emocionales, para espacios horizontales que nos permiten tejer, ¿no? Nuestros vínculos en sociedad. ¿No? Tratar de trabajar desde la no jerarquización, desde la no división. Entonces, como que no solamente es que hagamos teatro, sino que llevamos un buen rato haciendo muchísimas talleres, pláticas. Dentro de los temas que ustedes tocan, ¿ha habido algún cambio, alguna evolución en los temas? ¿O cuáles son los temas como más recurrentes que el público pide tomar o la comunidad dice, vamos a retomar este tema? Pues mira, la primera que, te digo, Manual de Desuso hablaba sobre la construcción de la identidad femenina. Y ahí lo que nos impresionó es que a partir de los cuestionarios que levantamos, solito empezaron a salir justamente estos temas, ¿no? Salió el tema de maternidad, salió el tema de vejez, salió el tema de abuso, salió el tema de la depresión. Y entonces también hemos ido como. Pues definiendo también yo siento que también por nuestros momentos, nuestros procesos personales. Después de Manual de Desuso hicimos Me hago la muerte hasta que el oso se va, que era una pieza sobre depresión, justamente. Y entonces tomamos a Blanche DuBois, a Ofelia y a Medea, las metimos en una casa y justamente decidimos darle
ese espacio y de alguna manera jugar con la idea de qué podría estar haciendo Blanche cuando se mete a cantar, ¿no? O sea, en un tranvía de Diana de Soca, como 6, 7 veces se mete al baño a cantar. Bueno, a nosotros sí nos interesaría saber qué está haciendo ahí, qué le está pasando, ¿no? Pareciera que Ofelia de una escena a la otra entró en una depresión y se volvió loca, ¿no? Cuando hay muchos procesos en medio, ¿no? Y entender el contexto de una niña adolescente que tiene su primera experiencia sexual y que, ¿no? Tiene, ¿no? Todos estos otras capas, ¿no? No es como que, ay, pobre niña, se emocionó y se... No, o sea, hay un contexto y hay una situación real. Y en el caso de Medea también, hablar de la depresión posparto nos parecía como muy importante, porque también más allá de de lo que pudiéramos hablar de cómo se victimiza Medea y demás, realmente, metafórica o no, hay un momento donde se tiene que hablar de la depresión posparto, ¿no? De que no todas las mujeres nacen queriendo ser madres, no todas las mujeres... tienen su parte y dicen, claro, ya me identifiqué y voy a ser la mejor madre, ¿no? O sea, hay como todos unos hay varios temas ahí muy importantes. Entonces, esa obra nos ayudó a hablar de un tema muy importante que es la depresión, pero también darle contexto a estos personajes que otra vez, pues los hombres dirán que lo importante, por ejemplo, son otros temas y es otra mirada y nosotros queremos resignificar y reinterpretar la mirada femenina de esos textos escritos por hombres, ¿no? Claro. Entonces, esa fue la segunda. Hicimos después, bueno, hemos hecho varios cortometrajes. Princesas Gorgónicas, una pieza que iba a ser pieza presencial, pero bueno, nos llegó la pandemia. Y tuvimos que volverla justamente se volvió un híbrido entre como fragmentos de cortometrajes, con bueno, no presencial, pero sí un Zoom en vivo, más, ¿no? O sea, hicimos como nuestro intento ahí de estar. Y hablaba justamente de estas, o sea, del por qué se le teme a las mujeres que no cumplen o no cumplimos con ese estándar, ¿no? Ni de belleza, ni de ser opacadas o de ser, ¿no? Recatadas o de querer seguir como ciertas reglas, ¿no? Entonces, hablamos también, o sea, hubo este espacio de mujeres que aman mujeres, de mujeres que todo el mundo cree que les tiene que decir que son masculinas, porque parecen hombres, pero no es cierto, no tienen nada de masculino, simplemente tienen una fuerza no muy particular. Mujeres que cuidan, ¿no? También que deciden cuidar, que deciden no ser madres, ¿no? No casarse. Entonces, justamente en Princesas Gorgónicas abrimos este espacio para estas otras voces de lo que pareciera que no es femenino si no quieres, ¿no? Si no te vistes así, si no cuidas tu cuerpo de esta manera, si no quieres estar casada, si no quieres ser la mirada no atractiva para los hombres, si no quieres tener hijos, bla, 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 ¿no? Entonces también eso fue muy interesante. Y yo ahorita, de hecho, metí el proyecto del Sistema Nacional y tengo el Sistema Nacional ahorita. Y yo creo que viniendo de toda esa búsqueda y de esas propuestas, decidí, o sea, como que de alguna manera, a partir de esas piezas, se necesitaba hablar, o sentía yo que se necesitaba como enfatizar en algunos puntos, ¿no? Y entonces hice una propuesta que se llama No Somos Una, que justamente la propuesta es hablar de como tres temas para mí que eran muy importantes, donde sentía que nos estaban homogeneizando, donde pareciera que tenemos todas la misma experiencia y queremos lo mismo. Un tema es la vejez, que es sin fecha de caducidad. Todavía no tiene un nombre, pero esta pieza que estoy haciendo, bueno, que estamos haciendo este año, que es sobre maternidades. Y la tercera, que va a ser sobre feminismos, ¿no?
Entonces, por lo menos a mí, ¿no? A las que estamos trabajando, nos convocaban mucho estos temas diciendo, pero es que ¿por qué ahora resulta que todas tenemos que ser las mismas feministas, ¿no? ¿Y por qué si no cumples con esto, entonces hay un grupo de feministas que te hacen sentir peor que un hombre, ¿no? Por no hacer lo que ellas quieren. Entonces también se vuelve una cosa ahí de dominio muy extraña, se vuelve jerárquico, se vuelve muy privilegiado. Hablar también del feminismo blanco, del feminismo privilegiado, o sea, hay como toda una serie de cosas ahí que creemos muy importantes hablar, y en particular ahorita que es un tema que sí nos está a muchas, no, o sea, nos estaba hasta sacando del decir, así como me costó decir soy feminista, tal vez ahora me está, ¿no? También estoy queriendo decir, pues entonces, si eso es el feminismo, yo no quiero ser feminista, ¿no? Entonces Claro. también el preguntarse por qué, o sea, por qué estamos llegando a ese punto donde justamente esa sí tiene nombre y la verdad es que y se llama la distancia entre nosotras, porque justamente a mí lo que me generó muchísimo fue, no importa cuántas marchas vayas y sientas así estamos todas juntas y sientes esa, claro, hermana, aquí estamos todas, de repente sale, ¿no? Salen esos días y se vuelven un cotidiano, y entonces ya no es eso. O sea, ahora yo te estoy hipervigilando para ver qué tan buena feminista eres, ¿no? Entonces, ese nos pareció un tema como decir, aparte de eso lo vamos a dejar al final, porque sí creemos que es Es rudo, complejo. es complejo. La vejez también nos parecía muy, muy interesante porque varias de nosotras estamos entrando estamos en la perimenopausia o acercándonos, o varias ya están en la menopausia. Y de repente lo mismo, nos dimos cuenta que no había espacios para hablar de eso, no había información, todos son tabúes, tienes miedo, porque entonces tú ya te construiste lo que te construyeron, de pues claro, ya no voy a ser una persona sexual, ya no tengo vida, ya no voy a sentir deseo. Ahora ya voy a estar casi, casi, ¿no? En declive, cuando de repente, ahora que hicimos toda la investigación y los testimonios, nos damos cuenta que al contrario, ahora este espacio ha generado el que muchas mujeres digan, o sea, sí podría ser esto, pero vemos muchísimas otras que hemos decidido que eso no sea, ¿no? Y que justamente viene este otro aire que eso que nos han hecho creer que es como hacernos chiquitas y a un lado, al contrario, es nuestro momento de celebrar nuestra experiencia, nuestra sabiduría, el poder decir esto, ¿no? O sea, de celebrar lo que hemos llegado a ser, ¿no? Y lo que vamos a seguir siendo. Entonces, Claro. también esa idea de cómo envejecemos, pues cada quien envejece diferente, no estamos. Y otra vez nos quieren poner a todas en el mismo, ¿no? Así de, si no te pintas el pelo, tal, si no haces tal, tal, sí. O sea, se vuelve así como también un estigma, ¿no? Entonces también quisimos abrir ese espacio para decir, hablemos de la menopausia, hablemos de la vejez y construyamos juntas qué tipo de vejez queremos cada quien, ¿no? Porque trabajemos en un espacio donde podamos caber todas, ¿no? Con Claro. nuestras diferencias. Edurne, ¿qué hay del público? ¿Qué público pues las visita y se ha aumentado, ha variado? Platícanos de su público. Pues mira, justo pensando de 2014 para acá, una cosa que sí te puedo decir es que siempre hemos tenido muchísimo público, o sea, y súper variado, ya sea porque les llama la atención y quieren, porque les emociona, o porque simplemente quieren saber qué es lo que estamos haciendo en esos espacios, ¿no? Sí, es impresionante. De hecho, hubo una época en la que trabajamos con las unidades de género de las secretarías. Y fue súper interesante porque trabajamos con CDSEOL, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con CDSEOL, ya no me acuerdo, bueno, eran como cuatro. Y fue muy interesante porque justamente las unidades de género querían llevar los temas de género y poderlos trabajar desde otro lugar. Y nos pasó todo el tiempo que llevaban, al principio fue muy fuerte porque llevaban a los regañados, ¿no? O sea, como que a los que se habían portado mal y entonces tenían que escuchar la lección. Entonces llegaban estos señores
¿no? Con una cara de, o sea, ¿y ahora qué voy a ir a hacer aquí? Y salían muertos de risa, salían otros muy conmovidos. Me acuerdo mucho de un señor, en la de Manuel de Suso, o sea, te voy a platicar nada más así como, que dijo, o sea, llorando, dijo, yo tengo dos hijas y no se me hubiera ocurrido que mis hijas están pasando por algo así. O que pudiera, ¿no? Entonces les movió, ¿no? Otros señores, pues eso, nada más, o sea, les causaba mucha risa y les causaba como intriga, justamente así de, ay, qué señoras tan locas, tan divertidas que hablan de estas cosas, ¿no? En el de Me hago la muerta, mucha gente, o sea, mucho del público súper variado, nos dijo así abiertamente, me acabo de dar cuenta ahorita que viví con una mamá depresiva y no lo sabía, ¿no? Y entonces fue es también fuerte, porque se necesita a veces ese espejo, ¿no? Se necesita esa voz, ese testimonio, el escuchar que aunque no sea tu madre, es tu madre, ¿no? Para poder conectar y decir, claro, tengo un símil en casa ahorita, ¿no? Entonces, aunque nuestro público realmente, nuestro público objetivo son mujeres, ¿no? Creo que nos estamos volviendo una compañía que nuestro público es cualquier persona interesada en temas de género y en abrir o sea, poder interesarse en otra mirada que no sea nada más la masculina, ¿no? Los mismos temas se pueden tratar desde otro lugar y no es que una es mejor que la otra ni que una cancele la otra, simplemente es ampliar la mirada, ¿no? Es un poco lo que queremos en Verbo Delta, es ampliar la mirada. Y también apuntar, ¿no? O sea, sí somos una compañía que somos muy crítica y que sí no nos da pena decir y que sí nos gusta incitar, obviamente. Y por ejemplo, ahora en Sin Fecha de Caducidad, debo confesar que al principio sí, no, o sea, no habíamos montado desde pandemia, ¿no? Tenía un ratito. Veníamos recuperándonos de pandemia y que el teatro no, que sí, que ya queremos remontar esta, pero no se puede. No, hombre, venimos atrás. Los teatros vienen muy rezagados de la pandemia, de proyectos que se quedaron en pausa y que apenas están saliendo a la luz ahorita. Entonces, también ese es un tema interesante del cómo estamos creando, ¿no? Ahorita. Por Sí. suerte, el sistema, a mí la verdad es que el sistema nacional me ha ayudado porque puedo pagar o sea, puedo pagar ensayos a las actrices, porque podemos tener acceso también a otras convocatorias, porque te da una solidez también, ¿no? De trabajo, te visibiliza, ¿no? La realidad. Y cuando metimos nuestra carpeta para la residencia del Chopo, y nos dijeron que sí, nosotros estábamos felices, pero cuando llegamos al teatro y vimos esa magnitud, dijimos, no, hombre, o sea, nosotros venimos de limpiar el sótano del Carlos Lazo y teatralizarlo, ¿me explico? De hacer, bueno, en El Milagro estuvimos y es un súper teatro, pero pues no es un teatro, De espacios más pequeños. son espacios más pequeños, más independientes, y de repente llegar al Chopo, sí nos, o sea, como que sí nos empezó a generar un poquito, ya sabes, así de, ay, bueno, pero la gente tampoco es que nos conozca, y la gente que nos conoce, pues quién sabe, bueno, desde el día uno, ¿no? Fueron cuatro funciones y cada vez fue creciendo y llenamos las últimas dos funciones en un teatro que, o sea, nunca imaginamos que íbamos a llenar. Y en un público tan variado de edades, no sé, hablo desde una señora que nos platicó, no me acuerdo exactamente a cuál fuiste tú, pero bueno, de los cuatro conversatorios, en cada uno hubo como si fuera, o sea, temas diferentes, expresiones diferentes, desde un chavo de veintitantos años hablándonos de la menopausia de su madre, hasta una chica y un chico que hablaban de la importancia de que en las carreras de enfermería les enseñaran sobre menopausia y que les quitaran ese estigma y que pudieran hacer un poquito más de profundidad. Hasta una mujer que nos platicó la violencia, ¿no? Ginecológica que vivió y que sufrió. Chicas jóvenes, ¿no? Que se sintieron identificadas y que justamente se ponen a pensar
en su propio futuro, ¿no? Y en lo que quieren para su futuro, en sus propios vínculos con sus más, no sé, ha sido bien lindo y bien interesante. Sí, Y es la muy verdad es que yo este. quiero aprovechar nada más así para que nos escuche y agradecer a las personas que llegó gente que nunca habíamos conocido, que nunca había visto nuestras, ¿no? Nuestro trabajo. Y que se volvió, ahí es donde realmente sí digo, el teatro sí se corre de boca en boca, porque fue así exponencial, ¿no? Y se iban diciendo y nos ponían en las redes, nos ponían, es que mi tía me dijo que tenía que ir. A mí, la tía de mi hijo, de parte de su papá, me escribió para decirme, yo estaba en una cena, llegaron unas amigas a la cena y no pararon de hablar de una obra. Y cuando empezamos todas a hablar, o sea, se nos volvió el tema de conversación. Y cuando les dije, enséñenme para poder ir, y vio mi nombre, fue así de, Edurne, no puedo creerlo. Entonces me escribió, o sea, como que por todos lados, o sea, sí, ha sido una cosa muy bonita, o sea, muy bonita, porque al final de cuentas es clarísimo que no es un tema de tres mujeres que queremos hablar y quejarnos de la vida, sino es un tema que nos convoca a todos y que tenemos que abrir estos espacios, y no solamente de ir a ver teatro, sino de abrir los espacios después para hablar, ¿no? Creo que es Ajá, es importante. esa retroalimentación que se da al final, que no todas las obras lo tienen. Para ir cerrando, me gustaría me gustaría preguntarte, pues para ti, ¿cuál sería el reto de hacer teatro con perspectiva de género? Pues el reto que hemos tenido y que sí seguiremos teniendo es que la gente crea que solamente convoca mujeres. O sea, yo seguiría diciendo eso, que la perspectiva de género no quiere decir que es mujeres hablando de mujeres. O sea, sí hacemos teatro de mujeres para mujeres, clarísimo. O sea, eso sí, ¿no? Ese es como nuestro. Y obviamente cualquier artista te va a decir, yo hago teatro comunitario y es para esta comunidad. O sea, es claro que si no tienes una línea que te lleve, un eje que te contenga también de repente, pues pierdes mucho el enfoque, pues. Pero eso no quiere decir que el crear teatro con perspectiva de género quiere decir que solamente las mujeres pueden ir, ¿no? Creo que toda la vida, ¿no? Bueno, no toda la vida, pero por lo menos desde la privatización, ¿no? O sea, desde que los seres humanos decidieron privatizar, revolución industrial, o sea, desde que ya sabes la historia, que ya sabemos, donde la historia la cuentan los hombres, creo que es vital empezar a contar nuestra historia, ¿no? Y digo, la historia de la que venimos, pero también la historia que estamos construyendo ahorita, ¿no? Lo que queremos que perdure y lo que queremos seguir construyendo. Claro. Entonces, creo que ese es el mayor reto. Y como compañía, pues hacia ¿cuál es lo siguiente? ¿Qué, o sea, cuál es el plan? Pues ahorita lo que queremos es, justamente teniendo ahorita como el foco de Sin Fecha, que vamos a tener una temporada en febrero, ya para, así estén Ay, atentos a nuestras súper. redes, vamos a tener una súper buena temporada en Radio UNAM, en la sala Julián Carrillo, y obviamente queremos hacer más, pero bueno, ahorita sería esa. Viene el montaje ya de Maternidades, donde también hemos hecho, tuvimos una residencia en el Helénico, donde también hemos tenido una respuesta abrumadora. O sea, el tema de maternidad es un tema que esta obra no nos va a alcanzar, clarísimo. O sea, vamos a tener, o sea, estamos así de bajando, tuvimos que cerrar nuestro cuestionario porque no íbamos a poder leer tantas respuestas y realmente poder sintetizar y concretar y buscar, ¿no? Entonces, ahorita el reto es darle forma a la siguiente pieza, que es sobre maternidad, ponerle su nombre. Y yo creo que para noviembre podremos tener nuestro primer work in progress para que el siguiente año ya podamos tener un estreno. O sea, como que ir construyendo, ¿no? O sea, creo que el mayor reto es poder seguir creando contenido que le interese al público, que nos siga convocando a nosotras, con la calidad que la verdad siempre hemos tenido. Tenemos también una situación que aunque económicamente no somos una compañía que ha recibido fondos, ni que, o sea, yo te puedo decir que las primeras tres obras yo las produje con mi fondo de ahorro, siendo maestra, ¿no? Entonces, apenas ahorita estamos arrancando, bueno, ya hemos arrancado, pero creo que ahorita es cuando estamos empezando a tener un poco más de mirada,
las instituciones nos están viendo, la gente nos está viendo, y eso lo que queremos es construir, porque para el teatro creo que es muy difícil como compañía, como este círculo virtuoso donde podamos seguir construyendo cada año una pieza, ¿no? Una cada año y medio, no perder, o sea, que tampoco prioricemos el producir, ¿no? Que el crear, o sea, que creo que ahí también es algo que siempre hemos dicho, ¿no? Nosotros decimos que hacemos teatro de lenta cocción porque el teatro documental lleva su tiempo y también sabemos que cada proyecto y cada proceso necesita su tiempo. Entonces, somos una compañía que crea, no que produce, ¿no? En ese sentido de producir masivamente, porque eso pasa mucho en el teatro, que por querer estar, es como, no, yo tengo que estar, y aunque mi calidad baje, y aunque lo que diga quién sabe qué es, yo tengo que estar ahí, porque si no estoy ahí, si no me ven, no, no voy a, no van a hablar de mí. Y yo la verdad es que siento que nosotras hemos preferido decir, bueno, la gente se va a acordar, o sea, si tengo gente que viene desde Manuel de Suso hace 10 años, viniendo a todas las obras, y que no hacemos una cada año, y viene e invita a su familia, invita a sus amigas, hacen el plan de vamos a ver la obra de Verbo Delta y luego nos quedamos a platicar y de ahí nos vamos a cenar y de ahí, o sea, creo que es un, eso es como lo que, hacia donde queremos ir, ¿no? Que sigamos siendo un espacio de creación donde se hablen de temas que nos sean importantes, ¿no? Que generen polémicas, sí, no nos importa la polémica, pero que generen también espacios y cuestionamientos, ¿no? Una de las, yo trabajo en una escuela y una de las chicas de intendencia me dijo, yo tengo ganas de ir, pero no sé si con mi credencial de la escuela me van a hacer el descuento. Le dije, yo te voy a dar el boleto, lleva a tu hija. Se fueron desde el caminero hasta el metrobús caminero hasta el Chopo. Salieron felices y me dice, nunca habíamos tenido una, o sea, nos echamos todo el camino de regreso y no paramos de platicar. O sea, sí. Así. Sí, sí, provoca eso, provoca el reflexionar, el platicar, el compartir. Y si vas acompañado de tu mamá, tu suegra, tu hermano, tu quien sea, es muy rico. O sea, la verdad es que pocas obras o cualquier otra representación, pocas obras provocan eso, ¿no? Ese intercambio de esa reflexión. Eso sería lo que queremos, eso queremos seguir siendo. Ese es nuestro espacio. Que si de repente no alcanzo para hacer la megaproducción, que si de repente no sé qué, no, o sea, somos una compañía más de contenido y justamente de crear estos espacios. Perfecto, Edurne. Pues muchísimas gracias. Mira, ya casi nos acabamos el tiempo. Solo te pediría, por favor, si nos regalas tus redes sociales. Claro que sí. Para que podamos estar en contacto contigo. Claro que sí. De la compañía es en Instagram, estamos como @verbodelta. En Facebook también ponen Verbo Delta y así nos encuentran. Y yo, Edurne Godet, también en Instagram y Facebook. Listo, pues muchísimas gracias, Edurne. Muchísimas gracias a ti, Marta.